La participación de María creo que es muy conveniente. Es María, doctora en psicología, profesora titular de la Facultad de Psicología, directora del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, y entonces mi jefa, en el sentido de que yo soy investigador de ese instituto, también de la Universidad Autónoma. Ha dirigido y ha participado en numerosos proyectos de investigación e innovación y educación financiados por entidades públicas españolas, por el MIMECO, proyectos con Solide, el CIDE, la Comunidad de Madrid y Americanos. Y sus líneas de investigación incluyen procesos de aprendizaje, de motivación, de autorregulación, de coaching educativo, de competencias docentes y formación del profesorado. Contar con artículos, no os voy a delimitar todos, pero ya entendéis que son muchos los artículos en revistas científicas, nacionales e internacionales, podéis buscar capítulos de libros, etcétera, que podéis encontrar. Y durante años ha dirigido el programa oficial de formación inicial del profesorado en enseñanza secundaria. Ya ha sido docente y miembro del equipo de dirección del Máster Oficial de Psicología de la Educación de la Autónoma, docente y miembro del equipo de dirección de la Maestría de Psicología Cognitiva del Aprendizaje y de varios programas de formación de profesorado en la Universidad Autónoma Nacional de México o del Instituto Tecnológico del TEC de Monterrey, también en México. Ha sido codirectora del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa del Ministerio de Educación, o sea que hace años estaba metida en estas líderes de organizar este tipo de cursos, no hace mucho, y ha sido invitada por universidades americanas y europeas para el desarrollo de proyectos educativos, el proyecto ALFA, Erasmus, Comenius, Lingua, en fin. Con lo cual, pues creo que hoy ya la conocéis de los días previos, pero vamos a ver una mirada diferente desde esta perspectiva poliédrica que creo que nuestra área de conocimiento necesita para luego convencer a nuestros compañeros de los centros educativos de que esta transformación del espacio no simplemente es un capricho nuestro, una manera estética, sino que tiene una fundamentación teórica poderosa. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, y espero que la propuesta que traigo, que es lo que más me preocupa en este momento, os resulte interesante y os sea útil. Vamos a trabajar en esta sesión de la configuración del espacio de juego y la motivación para aprender. Y básicamente lo que vamos a ver es cómo el juego y la motivación para aprender tienen muchos elementos comunes. Y vamos a ver cómo el espacio también desempeña un papel importante en el juego y en la motivación por aprender. Esta es la idea fundamental. Perdona, ¿las gafas me dan un... perdón. ¿Las puedo quitar o...? Sí, claro que sí, claro que sí. Perdona. Vamos a ver, vamos a trabajar, digamos, en tres bloques diferentes a lo largo de esta sesión. Y en primer lugar, vamos a ver de dónde partimos. Nosotros no somos una tábula rasa. Y cuando digo nosotros, quiero decir nuestros alumnos, porque nuestros alumnos son como nosotros y como el común de los mortales, porque a veces los consideramos como que sean diferentes, ¿no? Distintos a nosotros. Son muy son iguales que nosotros, ¿no? Lo que pasa es que saben menos, pero son iguales que nosotros. Entonces vamos a ver de dónde partimos y qué predisposiciones iniciales tenemos en relación con el espacio, con el juego y con la motivación por aprender. En segundo lugar, vamos a ver la representación del conocimiento. Y se da la circunstancia, bueno, la mente es maravillosa, como veremos, ¿no? Todo el mundo ya lo sabe, pero es que es fascinante, ¿no? Es un espacio que es una maravilla. Pero vamos a ver cómo la representación del conocimiento, que es esencial en nuestras vidas, está muy vinculada con el espacio. Entonces vamos a ver qué es lo que nos representamos y cómo, a partir de esa representación, podemos favorecer la motivación por aprender en las personas, en nuestros alumnos, en nuestros hijos, en nuestros amigos, en todos, pero lo que nos ocupa son nuestros alumnos y alumnas. Y finalmente, vamos a ver la motivación intrínseca, las características de la motivación intrínseca y cómo está muy vinculada con el espacio de juego y la motivación por aprender. En el caso de los niños de infantil, hay mucha motivación intrínseca. Vamos a identificarla, y es muy importante la motivación intrínseca no solamente generarla, sino, como veremos, mantenerla. Y el problema que tenemos es que va desapareciendo la motivación por aprender, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mantenerla? Bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar con el primer apartado de donde partimos, las predisposiciones que tenemos las personas, las predisposiciones iniciales. No somos una tabla rasa. Venimos con alguna configuración de fábrica. ¿Qué compartimos el común de los mortales? ¿Y qué es el punto de partida del aprendizaje posterior?
Es decir, nosotros en los últimos tiempos se está trabajando en lo que se llaman las predisposiciones iniciales por el aprendizaje y se está intentando delimitar cuál es la configuración inicial con que las personas venimos al mundo y a partir de la cual se desarrolla el aprendizaje posterior, la motivación posterior, la emoción posterior, etc. Pero tenemos algunas predisposiciones que tienen que ver con el lenguaje, que tienen que ver con la motivación, que tienen que ver con la emoción y a partir de ellas, como digo, en función de lo que aprendamos, pues las desarrollamos más o menos, ¿no? Y vamos a ver ahora estas cuestiones, estas predisposiciones iniciales en lo que se refiere a los tres aspectos que nos ocupa, que es el en lo que se refiere a la motivación. ¿Venimos motivados a este mundo? Porque lo que está claro en los contextos educativos es que se dice bastante, con bastante frecuencia, los alumnos no están motivados por aprender, no en infantil, no en infantil. Pero si avanzamos un poquito en primaria, ya empieza a producirse este fenómeno. Y como digo, en infantil, aunque estén motivados por aprender, conviene mantener la motivación. Entonces vamos a ver si nacemos motivados o no. En segundo lugar, vamos a ver la importancia del espacio en nuestro desarrollo cognitivo, como decía la representación que surge por la necesidad del desplazamiento. Y finalmente, vamos a ver si tenemos alguna predisposición hacia el juego. O nos tienen que enseñar a jugar. O nos tienen que enseñar a jugar desde el origen, es decir, que no sabemos nada del juego, porque a lo mejor tenemos algunas, desde luego, nos tienen que enseñar, aprendemos a hablar, pero tenemos algunas predisposiciones para hablar, ¿no? Pues vamos a ver si en el juego pasa lo mismo. Existen algunas predisposiciones iniciales a jugar y luego sobre esas aprendemos a jugar de una manera u otra, ¿eh? Es decir, las predisposiciones iniciales no quiere decir un determinismo, sino el punto de partida que nos permite aprender posteriormente. No todo lo pone el ambiente, sino que nosotros venimos de fábrica con algunas predisposiciones que nos permiten aprender. Bueno, pues vamos a empezar con la motivación por aprender. Pero antes de eso, todo este ámbito de las predisposiciones iniciales está muy vinculado con el trabajo de Chomsky, que como todo el mundo sabe, ha trabajado durante muchísimo tiempo y todavía sigue trabajando y además es muy activo, tiene Twitter, por ejemplo, y trabaja, publica cosas vinculadas con la política de Estados Unidos, etcétera, y es una persona que tiene una mente privilegiada. Bueno, no me puedo dilatar, pero es un tipo muy interesante, Chomsky. Y la aportación que ha hecho a la psicología, al desarrollo, es un psicolingüista, la aportación que ha hecho a la psicología del desarrollo es fundamental. Entonces, lo que ha hablado es de estas predisposiciones para el lenguaje, ¿no? Y a partir del trabajo inspirado en Chomsky, hay un conjunto de personas que han trabajado mucho, muchas mujeres, que han hablado y han investigado con investigaciones verdaderamente fascinantes, que no tenemos tiempo a explicar aquí, sobre predisposiciones para la percepción de las personas, para el procesamiento, el manejo de las personas, para la percepción de los objetos físicos y para la percepción también del número, es decir, de las cantidades, etc., ¿no? Que todas estas cuestiones, en algunos casos, están también presentes en animales inferiores, ¿no? Por ejemplo, los animales van a comederos donde hay mucha cantidad de comida y no donde hay poca. Así que existe esa facilidad para la percepción de la cantidad. Bueno, pues estos trabajos han sido desarrollados por Susan Carey, que es esta, Helen Spelke y Carmilov Smith. Que Carmilov Smith ha muerto este año, pero una mujer extraordinaria, de todas listísimas. Entonces, en este contexto se está trabajando y hay una gran línea de investigación para determinar las características iniciales de todos los individuos, no unos frente a otros. Estamos hablando de todos. Luego, si hay algún chico o chica que tiene algún problema o alguna discapacidad de algún tipo, pues eso es una cuestión posterior,